Si eres una de las personas que todavía no ha visto el resumen completo de la pelea de Vegeta Ultra Ego en contra de Granola, pues entonces quédate porque este video es para ti. Ya que el día de hoy vamos a resumir solamente la pelea completita de Vegeta en contra de Granola. Pero antes de empezar, debo recordarte que la narración que verás en este video, como también la edición, es completamente diferente y exclusiva a la que puedas encontrar en el video recopilatorio de la saga de Granola. ¡Qué buen servicio! Así que desde ya, ve dejando tu suculento like, mi querido papucho, a este video por todo el esfuerzo y por toda la dedicación. ¡Lo haré! Sin nada más que decir, gente, ¡comencemos de una vez! ¡Suéltame la intro, papu! No me digas qué hacer. Este combate inicia con Vegeta transformándose inmediatamente en el Super Saiyajin Blue. Aunque este levanta sus manos y rápidamente las coloca en el suelo, provocando que múltiples escombros se eleven alrededor de Granola. Pero Granola ni siquiera se inmuta por todo esto, a lo que Vegeta procede rápidamente a hacerlas explotar. Y cuando el humo se disipa, Granola aparece detrás de Vegeta, así que este procede a aterrizar y levanta de un momento a otro una enorme roca detrás de Vegeta. Pero de pronto este la hace explotar, generando que Vegeta salga volando, pero Granola le acierta un fuerte golpe en todo el estómago, mandándolo de muy lejos a nuestro querido principete, pero de pronto este logra reponerse. Así que sin pensarlo dos veces, este le lanza una ráfaga de ki, pero Granola logra esquivarlo. Así que Vegeta se lanza de inmediato al ataque, acercándole múltiples golpes a Granola, pero este logra cubrirse. Podemos ver cómo Granola logra esquivar un ataque de Vegeta, a lo que este le responde con una fuerte patada que lo manda a volar y la estrella en el agua. Rápidamente Vegeta logra reponerse y podemos ver cómo Granola se acercaba a toda velocidad, aceptándole múltiples golpes al mismo tiempo a nuestro querido Vegeta, pero este solamente se limita a cubrirse. Pero Granola no se rinde y le lanza nuevamente un fuerte golpe a Vegeta, el cual logra bloquearlo con ambos brazos, generando que se aleje un poco. Entonces Granola se lanza nuevamente al ataque y le acierta una fuerte patada a Vegeta, alejándolo un poco. Sin embargo, Granola no se rinde y nuevamente se lanza al ataque y le acierta un fuerte golpe en toda la cara, mandando a volar muy lejos a nuestro querido principete, provocando que este se estrelle en el agua, pero Granola no se rinde y continúa lanzándole múltiples ráfagas de ki. Y podemos ver cómo Vegeta bajo el agua seguía esquivando las ráfagas de ki y comienza a nadar a toda velocidad. Sin embargo, Granola no se rinde y continúa lanzándole múltiples ráfagas de ki y comienza a perseguir a Vegeta hasta llegar a una cascada, obligando a Vegeta a lanzarse sin pensarlo, pero Granola continúa lanzándole múltiples ráfagas de ki. Pero de pronto podemos ver cómo Vegeta logra alejarse lo suficiente, dejando a Granola muy sorprendido. Así que este comienza a apuntar con sus manos y le dice a Whatmeal que ajuste su mira. Y comienza a cargar una ráfaga de ki con sus dedos, mencionando que ya lo tiene en la mira. Así que este procede a lanzar su botón de ataque sin pensarlo dos veces y podemos ver cómo dicha ráfaga alcanza a Vegeta, obligando a nuestro querido Vegeta a detener dicho ataque con sus propias manos. Y podemos ver cómo este estaba forcejeando con dicho ataque, a lo que Granola menciona que es imposible que pueda aguantar dicho poder. Pero Vegeta comienza a elevar su poder y provoca una gran destrucción, eliminando dicha ráfaga de ki, generando que Vegeta salga volando y se estrelle en el suelo. Luego de esto podemos ver cómo Granola estaba persiguiendo a Vegeta y comienza a agarrarse a madrazos mientras que pasa muy cerca de Goku. Pero de pronto Granola le acierta una fuerte patada a Vegeta, estrellándolo contra el suelo. Este procede a detenerse, pero de pronto Vegeta comienza a lanzarle múltiples ráfagas de ki. Sin embargo, este celestiano ni siquiera se inmuta y comienza a destruir cada una de ellas. Pero de pronto Vegeta le lanza una ráfaga de ki, a lo que este simplemente con una mano logra destruirlo. Entonces Vegeta aparece detrás de Granola, pero este se percata y le lanza una ráfaga de ki, a lo que Vegeta comienza a sonreír y logra esquivar dicho ataque, desapareciendo al instante, generando que dicha ráfaga de ki impacte directamente en el pueblo abandonado de Granola, dejando a este muy sorprendido, y Vegeta comienza a burlarse de él, preguntándose si acaso esa ciudad no era muy importante para él.
Así que Vegeta se lanza nuevamente al ataque, pero Gamera se percata de su ataque y podemos ver cómo este logra bloquearlo. Pero de pronto Gamera le acepta una fuerte patada a Vegeta en todo el estómago y muy enojado comienza a decirle que acepte su derrota. Sin embargo, Vegeta le acierta un fuerte codazo orándole en la pierna, provocándole un poco de daño, pero este le responde con una fuerte patada, mandando a volar muy lejos a nuestro querido principete, pero este por fortuna logra reponerse y aterriza en el suelo. Pero Gamera no se rinde y se lanza nuevamente al ataque, lanzándole múltiples golpes a Vegeta, pero este logra cubrirse. Y mientras Vegeta estaba esquivando sus ataques, comienza a decirle que él se está haciendo cada vez más fuerte mientras pelea. A lo que Granola comienza a enojarse y le dice que en ese caso acabará con él de una vez por todas. Así que Granola se lanza nuevamente al ataque, pero de pronto Vegeta logra detener su mano justo a tiempo. Sin embargo, todo esto no fue suficiente, ya que Granola logró perforar la armadura de Vegeta, acertándole yendo un fuerte golpe en un punto vital, provocando que Vegeta pierda su transformación del Super Saiyan Blue y comience a escupir sangre. Entonces Granola comienza a sonreír, pero de pronto Vegeta comienza a reírse, mencionando que todo esto le parece muy divertido y que hace mucho tiempo que no se sentía de esa forma, dejando a Granola muy sorprendido. Pero Vegeta, muy sonriente, comienza a decir que su sangre de la raza guerrera de los Saiyans está hirviendo. ¡Tengo miedo! Generando que Granola se asuste un poco, así que este procede a retroceder, a lo que Vegeta rápidamente procede a elevar su poder, mandando a volar muy lejos al pobre de Granola, mientras que este comienza a liberar una aura muy extraña. Pero Granola, muy enojado, comienza a lanzarle múltiples ráfagas de ki, pero estas comienzan a desaparecer al momento de tener contacto con dicha aura. Granola no puede creer lo que está pasando, pero de pronto podemos ver cómo dicha aura comienza a desaparecer, revelando de esta forma la nueva apariencia de Vegeta sin cejitas, dejando a Granola completamente sorprendido por su nueva apariencia. Y es aquí, mi querido papucho, donde la manga nos revela un vistazo mucho más completo de la nueva transformación, no más bien doctrina, de nuestro querido principete. A lo que Vegeta, muy sonriente, comienza a decirle a Granola que todo esto le enseñó el dios de la destrucción y que le dijo que un poder que solamente se estimula con sus instintos no tiene límites. Granola no puede creer lo que este le acaba de decir, pero de pronto Vegeta comienza a liberar todo su poder, provocando que Granola sea impactado por todo el aura que este comenzaba a desprender. Entonces Granola procede a levantar sus manos para disipar dicha aura, pero pronto Vegeta aparece y lo agarra de la chalina, ¡echarme los pinches chingadazos!, acertándole un fuerte cabezazo a Granola, generándole muchísimo daño, así que esto lo agarra del cuello y lo manda a volar, generando que Granola se estrella en el suelo, pero este rápidamente logra reponerse. Sin embargo, Vegeta aparece encima de él y le acierta otro fuerte golpe que lo manda nuevamente contra el suelo. Granola nuevamente intenta reponerse, pero Vegeta aparece otra vez encima de él y le acierta una fuerte patada. Entonces Granola intenta apuntarle en el aire, pero de pronto se percata que ya no está. Sin embargo, Vegeta aparece detrás de él y le acierta un fuerte rodillazo por la espalda que lo manda a volar y lo estrella contra el suelo. Pero Granola se lanza nuevamente al ataque y le acierta un fuerte golpe en todo el estómago a nuestro querido principete, a lo que Vegeta lo agarra de la cabeza y se da media vuelta, y podemos ver cómo este se lanza contra el suelo junto con él. Pero antes de estrellarse, Vegeta lo lanza solamente a Granola, provocando que este se estrelle contra el suelo y destruyendo una gran parte de su pueblo. Podemos ver cómo Granola intenta ponerse de pie, pero de pronto Vegeta aparece nuevamente y le acierta una fuerte patada contra el muro, mandando a volar muy lejos al pobre de Granola y provocando una gran destrucción. Entonces Vegeta aterriza enfrente de Granola, pero este comienza a cargar una ráfaga de ki en su mano y se lanza de inmediato a nuestro querido principete. Pero este recibe de lleno dicho ataque, provocando una gran explosión, dejando a Granola muy sorprendido. Y podemos ver cómo Vegeta estaba muy sonriente, diciendo que todo esto se siente demasiado bien y que este es el mejor de los estímulos. Entonces Granola, muy enojado, comienza a lanzarle nuevamente múltiples ráfagas de ki, provocando una gran destrucción. Pero de pronto Vegeta aparece enfrente de él, listo para acertarle otro fuerte golpe, pero Granola reacciona a tiempo y crea un gran escudo,
que Vegeta procede a alejarse un poco, así que se coloca en posición de combate y se lanza nuevamente al ataque, provocando que dicho impacto termine rompiendo el escudo de Granola y le acierte un fuerte golpe en toda la cara, mandando volando lejos al pobre de Granola y provocando una gran destrucción. Sin embargo, Granola no se rinde y se lanza nuevamente al ataque y le acierta un fuerte golpe en toda la frente a nuestro querido principete. Pero este le acierta una fuerte patada que lo manda a volar muy lejos, pero por su pequeña Granola logra apoyarse con su chalina y aterriza a salvo. Entonces Granola comienza a discutir con Noatmil, ya que este le dice que tal vez Goku y Vegeta no sean los malos. A lo que Granola comienza a enojarse y le dice que no quiere escucharlo, así que procede a quitarse su monóculo. Y rápidamente procede a aterrizar enfrente de Vegeta y comienza a levantar un enorme edificio. Así que se balanza de inmediato a Vegeta, pero este logra detenerlo y lo parte en dos. Pero Granola había levantado múltiples escombros nuevamente, se balanza otra vez a Vegeta, pero esta vez los hace explotar, provocando una enorme explosión y destruyendo gran parte del lugar. Y cuando el humo se disipa, podemos ver a Vegeta muy sonriente, así que este procede a quitarse su chaleco, mencionando que todo esto le parece perfecto. Así que este le acierta un fuerte golpe en la cara a Granola, pero este no se rinde y le responde con una fuerte patada en el estómago. Vegeta comienza a sentir un poco de daño, pero rápidamente le responde con otro fuerte golpe en la cabeza, estrellándolo contra el suelo. Y es ahí, mi querido Papucho, donde Vegeta comienza a sentir un poco de daño por todos los golpes que ha recibido y procede a escupir un poco de sangre. Sin embargo, Vegeta comienza a sonreír nuevamente y menciona que todavía puede hacerse más fuerte. Pero de pronto, Granola le lanza una ráfaga de ki a Vegeta, pero por fortuna, este logra esquivarlo. A lo que este comienza a alegrarse, mencionando que al parecer ha llegado a su límite, ya que ahora está esquivando los ataques. A lo que Vegeta, muy sonriente, comienza a decirle que él es un Saiyajin y que pertenece a una raza guerrera y que no lo subestime. Entonces Granola comienza a lanzarle múltiples ráfagas de ki a quemarropa a Vegeta, pero este comienza a cargar una ráfaga de ki y se la lanza de inmediato, acertándole de lleno a este cereciano y provocando una gran explosión. Y podemos ver cómo Vegeta estaba muy cansado, mencionando que ese tal Granola es muy persistente. Así que comienza a sentir muchos dolores de cabeza y comienza a decir que su vista se está nublando y que asume que todo esto es porque ha recibido demasiado daño. Pero cuando el humo se disipa, podemos ver cómo Granola estaba cargando un poderoso ataque con sus manos. Vegeta comienza a enojarse y menciona que va a acabar con él de una buena vez, así que procede a elevar todo su poder y procede a crear una enorme esfera de energía. Y comienza a decirle que esto va a destruir todo lo que toque, así que si quiere proteger su planeta, más le vale que reciba de lleno dicho ataque. Pero Granola ni siquiera se inmuta por dichas palabras, a lo que Vegeta menciona que tiene agallas. Así que este rápidamente procede a lanzarle de inmediato su ataque, mencionando que se pudre en el infierno. Pero de pronto, de un momento a otro, podemos ver cómo el otro ojo de Granola se torna rojo, dejando a Vegeta muy sorprendido, pues Granola comienza a cargar su poderoso ataque y le lanza de lleno a quemarropa. Y dicho ataque fue tan pero tan potente que se sintió por todo el planeta. ¡Oh my God! Cuando el humo se disipa, podemos ver cómo nuestro querido principete estaba tirado en el suelo muy lastimado. Entonces Granola comienza a acercarse lentamente a esa Vegeta y le dice que asume que debe darle las gracias, ya que gracias a él ha logrado liberar todo su poder, dejando a este muy sorprendido. ¡Vamos a morir todos! Pero de pronto podemos ver una gran explosión y Vegeta por fortuna logró esquivarlo. Sin embargo, Granola lanza otra ráfaga de ki a Vegeta, pero este nuevamente logra esquivarlo. Pero de pronto, este se percata como múltiples ráfagas de ki se acercaban al mismo tiempo y lo van a impactar de lleno en todo su cuerpo, generando que este caiga contra el suelo, y podemos ver cómo Granola se acercaba lentamente y comienza a decirle muy confiado que al parecer ahora sus ataques ya no lo estimulan. Entonces Granola nuevamente le lanza múltiples ráfagas de ki impactando lentamente en Vegeta, que lo mandan a volar muy lejos, provocando que se estrelle en el suelo, pero de pronto Granola aparece detrás de él y detiene su cabeza con su pie.
generando que este regrese a su estado base, a lo que la Nola comienza a burlarse, ya que al parecer ya perdió su modo masoquista. Pero Vegeta logra agarrar la pierna de Granola, a lo que este le dice que todavía esto no termina. A lo que Granola comienza a enojarse y comienza a golpearle en el suelo, diciéndole que ya perdió y que acepte su destino. Pero de pronto nuestro querido prota aparece acertándole un fuerte golpe a Granola en toda la cara, que lo manda a volar muy lejos. Sin embargo, Vegeta logra ponerse de pie y le acierta una fuerte patada a nuestro querido prota, que lo manda a volar y la estrella en contra de una roca. Y comienza a decirle que no se meta, ya que no piensa pelear nuevamente junto con él. Pero de pronto podemos ver cómo Granola aparece a toda velocidad para atacar a Vegeta. A lo que nuestro querido prota se percata de que Granola está a punto de acertarle un fuerte golpe en un punto vital. Así que este procede a lanzarle una onda expansiva, generando que Vegeta logra esquivar dicho ataque, pero es mandado a volar muy lejos y estrellándose contra un edificio. Pero de pronto Vegeta rápidamente logra reponerse y podemos ver cómo Goku y Granola se estaban agarrando a madrazo. Entonces Goku le acepta un fuerte golpe a Granola, pero este le responde con una fuerte patada, estrellándolo contra el suelo. Así que Vegeta se lanza nuevamente al ataque y podemos ver cómo se coloca enfrente de Granola. Así que rápidamente procede a activar nuevamente su doctrina masoquista, dejando a Granola muy sorprendido, ya que este pensaba que no tenía energía. A lo que Vegeta, muy sonriente, comienza a decirle que este poder no tiene límites, así que lanza un poderoso Hakai destruyendo los guantes de Granola. Así que le acierta un fuerte cabezazo a Granola, que le manda a volar, pero este logra reponerse justo en la cúpula de la ciudad. Pero de pronto Granola se percata de que Vegeta llegaba a toda velocidad y podemos ver cómo este logra atravesar la barrera y se estrella en la ciudad. Granola comienza a decirle a Vegeta que espere un momento y que peleen en otro lugar. Pero Vegeta comienza a lanzarle múltiples golpes a Granola, a lo que este se le limita a cubrirse, pero de pronto le responde con un fuerte golpe en toda la cara, diciéndole que se rinda de una vez. Pero Vegeta comienza a sonreír y procede a morder la mano de Granola, generándole un gran dolor. A lo que Granola procede a estallarlo contra el suelo y comienza a decirle que es un maldito. Vegeta, muy sonriente, comienza a decirle que al parecer no piensa usar sus disparos en este lugar. Pero de pronto Granola aparece encima de él y le dice que a esta distancia la ciudad no va a sufrir ningún tipo de daño. Así que este procede a lanzarle múltiples ráfagas de ki a quemarropa al pobre de Vegeta, provocando una gran explosión, y cuando el humo se disipa podemos ver como nuestro querido Vegeta estaba tirado en el suelo completamente inconsciente. Entonces podemos ver como Granola estaba muy cansado, a lo que este procede a sentarse y apoyarse en una pared. Pero de pronto dicha pared procede a caerse a pedazos, dejando completamente expuesto a Granola, a una madre sugariana junto con su hijo. Granola se queda muy sorprendido por todo esto, pero de pronto Vegeta logra ponerse de pie. Y comienza a decir que los Saiyajins son una raza odiada por muchas razones, pero que si él lo elimina en este lugar, supone que no podría quejarse. Sin embargo, también le dice que si él elimina a los Saiyajins, asume que los Cerecianos no son tan diferentes después de todo. A lo que Granola comienza a enojarse, mencionando que ellos le arrebataron todo lo que tenía y que no los va a perdonar. Así que lanza una onda expansiva a Vegeta, que lo manda a volar muy lejos de la ciudad, provocando que este se estrelle en el suelo, a lo que Granola aterriza enfrente de él. Así que comienza a cargar una enorme esfera de energía, mencionando que va a quemar hasta la última gota de su vida y que va a usar todo en este poder y que lo va a eliminar de una vez por todas. Como también comienza a decir que asume que se va a vengar de Freezer en el infierno. A lo que Vegeta, muy sonriente, comienza a ponerse de pie y le dice al señor Beast que lo siente mucho, ya que no pudo volverse un desalmado y que todavía estaba muy verde para poder utilizar el poder de los dioses de la destrucción. Entonces podemos ver cómo Granola continúa cargando su poderoso ataque, mientras que Vegeta, muy sonriente, comienza a decir que al parecer este siempre fue el destino de los Saiyajins. Pero de pronto podemos ver como una nave aparece donde estaba el abuelo Monir y comienza a decirle a Granola que se detenga. A lo que este se percata de que el abuelo Monir ha llegado y se pregunta qué está haciendo en este lugar.
A lo que Goku se percata de que Granola estaba distraído, así que se lanza de inmediato al ataque y le acierta un fuerte golpe que lo estrella contra el suelo, evitando de esta forma que Granola lance su ataque. Y comienza a decirle a Vegeta que deje de hacer tonterías y le pregunta en qué estaba pensando. Pero nuestro querido principete solamente sonríe. Entonces podemos ver cómo el abuelo Monit procede a aterrizar, dejando a todos muy sorprendidos. A lo que Granola procede a reclamarle al abuelo, mencionándole que lo deje terminar con todo esto de una buena vez, pero ese le responde diciéndole que está equivocado, ya que le ha estado mintiendo todo este tiempo y que todos los Saiyajin no son realmente sus enemigos. Dejando a Granola muy sorprendido, a lo que se le pregunta qué quiere decir con todo eso. Entonces el abuelo Monit procede a revelarle que hace 40 años quien lo salvó de la extinción de su planeta fue un Saiyajin llamado Bardo. Y bueno chicos, hasta aquí finaliza el resumen completito de la pelea de Vegeta en contra de Granola. Así que ya sabes mi querido papucho, si este video te ha gustado no olvides dejarme tu suculento like a este video, ya que de esa forma me apoyas muchísimo con un simple clic. ¡Lo haré! Y si quieres ver el resumen completito de la saga de Granola completamente a color, pues entonces te invito a que veas este video. ¡Qué buen servicio! Sin nada más que decir gente, me despido y soy el tío Preca. Muchísimas gracias por ver este video, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Bye!